queridos estudiantes. Hoy es martes 20 de octubre del 2020. Hoy vamos a comenzar con la clase de español. Hoy tenemos un ejercicio sobre las partes de una carta, cómo realizar una carta. También vamos a hablar sobre los sinónimos. ¿Qué son sinónimos? Son palabras que tienen el mismo significado, pero a la hora de escribir, se escriben de diferentes maneras. Tina, Franco, ¿dónde están? Hola, maestra, ¿cómo está? Muy bien, los sinónimos, maestra. Ok, Tina. Tina, ¿dónde está? Hola, Franco. Hola, Franco, aquí estoy. Estamos dando la clase de español. Los sinónimos, ¿verdad? Que son palabras que tienen su significado igual. Sí, Tina, pero se escriben de diferentes maneras. Sí, Franco. Eso es lo que deben saber nuestros amiguitos de segundo grado. De los sinónimos. Si yo digo obsequio,